Bueno, que yo fui víctima de un atraco hoy, hace 3 de la mañana, donde fueron dos sujetos a atracarme y ellos llevaron una cantidad de dinero. Ellos consideraban que no era lo suficiente. Entonces ellos se enojaron mucho y querían que buscaran más, pero no llegaban más. Luego ellos procedieron a atacarme, yo me defendí como pude y no sé si lo pude ir, pero yo me defendí como pude. ¿Dónde fue eso? En la calle Roberto Sánchez, número 9. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban? Encapuchados, una capucha abajo. ¿Y cómo usted se sintió en ese momento? Pues no, agobiado, porque imagínese, cuando usted lo atacaron así repentinamente, como un león, a una víctima. Dígame algo, usted habla de un dinero que le llevaron. ¿Para qué era ese dinero? ¿Quién es usted? Dueño de la panadería. ¿Qué cantidad le llevaron? Los 600 pesos, por eso es que se enojaron, porque ellos querían más. ¿Le obligaron usted a que buscaran más? Porque... ¿Qué le hicieron ellos a usted? Me llevaron a la hermana. ¿Con qué? Con un cuchillo, con 600 pesos. ¿En qué andaban ellos? A pie. O sea, ellos le exigieron que querían más. ¿Qué le dijeron ellos en ese momento ahí? Ellos me hablaron que querían más dinero, con una voz fingida, como que conocen a uno. ¿Cómo andaban? Encapuchado, una capucha más. ¿Algún tipo de sospecha de alguien? No. ¿A qué hora fue eso? A 7 de la mañana. ¿En qué lugar? En la calle Roberto C, número 9, del Pueblo Nuevo. ¿Hacia dónde se dirigía usted a esa hora? No, en el negocio mismo, en la panadería. ¿Ellos llegaron a la misma panadería, fue? Sí, la panadería. ¿Cuál es el nombre de su hermano? Luis Herrera Bebuena. Luis, ¿qué pedirle a las autoridades ante esta situación y esta ola de delincuencia que vivimos en nuestro pueblo? Bueno, las autoridades hacen lo que pueden, considero yo, pero... Hay que, esas autoridades son tú, y eso es lo que yo puedo, porque los delincuentes son como los ratoncitos, que usted mata 10 y aparecen 20, que son una pulilla. Entonces uno que ya sabe como que eso, imagínese, no puedo ni qué decir.